La belleza encarnó en sonido, la majestuosidad se vistió de negro con tintes áureos y se expresó de la forma más cautivadora posible. Con bastantes meses de anticipación, y yo sé que muchos de ustedes ya lo estaban pidiendo, y con justa razón, yo estaría igual. Por fin es turno de los Unique Melody Mest Mark II, o versión 2, que tiempo atrás en este video había dado un vistazo. Hubieron varias salidas desde entonces y desde luego semanas muy ocupadas, motivo por el cual estuve poco ausente. Pero iniciemos el año como se debe. Iniciemos la antesala del final de este proyecto. Justo estos audífonos marcarán el punto inaugural de la conclusión de mi estancia en esta plataforma. Hago mucha drama, lo siento, nada dura para siempre, eso es bonito y eso está bien. Igual, meses atrás, habiendo anticipado esto que estoy diciendo, hablé de un auricular extraño en todo sentido y que para mí resulta el mejor que he escuchado para jazz, instrumental, música clásica, y lo digo consciente tras haber escuchado en tiempo posterior maravillas de costos bastante mayores. Verán esto que señalo cuando muestre el posicionamiento de mi top personal en este video. De acuerdo, al Black Hole lo definí como mi endgame audiófilo por varias razones, aunque solo para estos géneros. Bien, este auricular, el Mest, sería para mí mi endgame, pero dentro del sentido divertido. Y es de lo que hablaremos el día de hoy. Aviso que será un video largo y sobre todo, que no será una revisión como tal, no porque no vaya a hablar del desempeño de este audífono para que, no sé, tú puedas tomarlo en cuenta en caso de querer adquirirlo, si es que tiene la idea de... No, no solo eso, sino que será el pretexto para reflexionar un poco de este abrumador y controvertido dogma que es el endgame. Ve por tus palomitas, tus frituras favoritas, cóctel de frutas, ensaladas, tofu, luz solar si haces fotosíntesis, para que disfrutes más este video. Sobre el empaquetado, estamos muy bien cubiertos, tenemos un case de transporte para guardar y proteger nuestros auriculares, con muy amplio espacio e incluso separador para colocarlos individualmente. Este cuenta con el emblema de la marca en su parte frontal. A decir verdad, me agrada más la presentación del case de uno de sus auriculares más baratos, el 3DT, que tenemos justamente por aquí. Pero bueno, hace muy bien su función. También tenemos tres pares de puntas de silicona con borde grueso en esta cajita de por acá, distribuidos ahí, y otras puntas ya preinstaladas. Y también tenemos tres pares de puntas de memory foam de Comply en bolsitas individual. Tenemos también paño de microfibra, clip magnético para sujetar el cable, y una tarjeta con una memoria USB. Esta es de 16 GB, aunque en realidad tenemos solamente 14 GB disponibles. Una extra por ahí. Puntas también de Atlas Etna Shellastic, las famosísimas Shellastic, las tenemos por acá. Y de igual manera el cable, de muy buena calidad y sobre todo grosor que se percibe sumamente resistente. En este caso tenemos la salida 4.4 milímetros, aunque bien tú puedes elegir a tu gusto qué tipo de salida quieres. Aunque aquí pongo un pero. Ya hemos visto audífonos de bastante menor precio que entregan una experiencia de usuario más completa. Soy más exigente en ese sentido por este rango de precio, donde no está mal, sí, pero otras compañías ya están dejándolos muy mal parados. Y esas compañías me refiero a Fio y sobre todo Duno. Duno que ha hecho un muy buen trabajo dentro del empaquetado con sus audífonos. Ahora, el diseño de este auricular es muy bonito, con una sola versión para el Mest 2, a diferencia del primer Mest, que tiene dos versiones, una en versión azul y otra en versión en rojo. Construido en una resina que se siente de calidad impresionante, con un muy fino tacto y al mismo tiempo se llega a percibir muy confiable. Simula un patrón en fibra de carbono en todo el cuerpo del auricular, acompañado de pequeñas hojuelas doradas. Lo que para mí resulta que lo hace ver muy discreto y sobre todo también elegante. Su forma es universal, es robusto, aunque menos comparado con el Mest 1. De hecho, si lo comparamos por ejemplo con el 3DT, que también tenemos por acá, pues vamos a notar que es de un tamaño similar, sí, aunque este es un poco más robusto y de hecho este se asemeja más al Mest 1. Para que tomen en cuenta esto, el Mest 1 es más robusto. En su parte frontal, en la placa frontal, notamos con letra cursiva la insignia de este modelo, en este caso del auricular del lado derecho y en el auricular del lado izquierdo, la insignia de Unique Melody, la marca de este auricular. Ambos tienen una ventosa para ayudar a liberar la presión del aire. En la parte superior encontramos inscritos el nombre del auricular,
y también el número de serie de este mismo. Notaremos que hay una discreta saliente que ayudará a adosarse a la concha del oído para un mejor ajuste. Vamos a quitar esta punta. Encontramos la boquilla construida en metal con una excelente terminación. Su ancho es grueso y está protegida con una rejilla también de metal. Esto es una muy muy buena y sobre todo confiable construcción. Para mí resulta ser un auricular muy cómodo que puedo utilizar por horas y horas sin que me genere cierta incomodidad, para nada, en el canal auditivo. Sin embargo, toma en cuenta que sí, es un auricular un tanto corpulento, menos que su primera versión como vimos hace un momento, pero corpulento a fin de cuentas. Su forma universal ayuda a que exista un mejor ajuste. El aislamiento pasivo de ruido exterior es muy muy bueno. Un punto muy curioso, aunque sutil y fácil de identificar, tiene driver flex. No resulta molesto como en otros auriculares y afortunadamente ocurre solo cuando colocas el audífono dentro del oído, no cuando mueves tu cabeza como ocurre en otros auriculares como por ejemplo TFZ Essence o sobre todo iBaso IT00, donde este fenómeno está más presente. Así que hay que también tomar en cuenta esto. Ahora bien, en cuanto a las especificaciones técnicas, tenemos un audífono muy eficiente ya que cuenta con una impedancia de 12.3 ohms y una sensibilidad de 112 decibeles a 1 kHz. O dicho de forma simple, es fácil de mover. No requieres tanta potencia para poder expresarlos como se deben. No obstante, aquí hablaremos de un punto muy importante que es la sinergia, ya que este auricular hará brillar las capacidades del dispositivo que utilices, o dicho de otra forma, escala bastante bien conforme mejores tu fuente. Será la implementación del chip DAC lo que le va a beneficiar a este audífono y sobre todo un adecuado control de voltaje. Por ello mismo, en un celular, salvo en esta máquina potente de aquí, tendrá un comportamiento mediocre. iBaso DX160 da un muy buen resultado por la salida balanceada, dispositivo que, aunque sin color o sin tanto color, le dará un empuje sutilmente más enérgico en el área del mid-bass, respetando la zona de los medios y le dará un poco más de brillo y aire en los agudos. Fio M15 le va a dar un cuerpo robusto sin perder claridad y tampoco sin perder capacidad de análisis. Hibi R8 le ofrece mayores capacidades técnicas, mostrando una escena sonora más amplia y espaciosa. Ahora, es un auricular híbrido porque tenemos cuatro tecnologías de drivers. Algunos los llaman QuadBridge por esta razón, se escucha muy muy raro. Tenemos un driver de tipo dinámico dedicado a las frecuencias bajas, cuatro drivers de armadura balanceada, dos de ellos para las frecuencias medias y otros dos para las altas, dos drivers de tipo electrostáticos para las frecuencias ultra altas y un driver de conducción ósea destinado en teoría para todas las frecuencias. Un dato aquí. Unique Melody refiere este último driver, el de conducción ósea, como una implementación necesaria para dar un mayor refinamiento en todas las frecuencias. Si no sabes qué es la conducción ósea, hagamos un pequeño experimento. En una mesa o en un escritorio de madera de preferencia, reposa tu cabeza de lado sobre ella y estirando tu brazo lo más lejos posible, da pequeños golpes en la superficie del mueble. Escucharás de forma doble el sonido del golpeteo, incluso uno de estos ruidos lo detectarás con cierto eco. Bien. Nuestro cráneo es una caja de resonancia y esto es gracias a la presencia de los senos paranasales, que son cavidades alojadas en algunas estructuras como el hueso frontal, el etmoides, el hueso esfenoides y el maxilar o ambos maxilares. Gracias a ellos, gracias a los senos paranasales, la transmisibilidad de nuestra voz se ve beneficiada con mayor ganancia comparado si solo trabajasen nuestras cuerdas vocales. Otra prueba muy sencilla para corroborar cómo ocurre la transmisión de sonido mediante conductividad ósea es tapándote los oídos y hablando. Escucharás tu voz con mayor énfasis y con cierto nivel de eco, fenómeno conocido como autofonía. Bien, bajo estos principios creo que el driver de conducción ósea de los MEST, ambos MEST, es mercadotecnia. No funcionan, al menos no como dispositivos que transmiten el sonido como su nombre aparenta serlo. ¿Por qué? Hace poco hablé de unos ejemplos muy sencillos que puedes realizar sin problema, pero aquí menciono otro que tiene mayor ciencia. Existen dos test médicos para definir si una persona tiene no solo problemas auditivos, sino de qué clase. Un tipo de problema de conducción o de tipo neurosensorial. Se llaman Rinne y Weber. Ambos utilizan una herramienta, un diapasón, que es un objeto de metal, el cual es golpeado para que éste vibre. En la prueba de Rinne, el diapasón se acerca al oído para definir si hay un problema de conducción aérea y este se define si es que el paciente no llega a escuchar esa pequeña vibración.
Por otro lado, para evaluar la conducción ósea, ese mismo diapasón se coloca a nivel de la apófisis mastoides, que es una pequeña saliente ósea detrás del oído. Si el paciente tiene problemas a nivel de la cóclea, no percibirá el oído de ese lado, no percibirá el sonido del oído de ese lado por las vibraciones del diapasón inducidas en esta región del cráneo. Por lo tanto, tiene un problema de conductividad o transmisibilidad de conductividad. Unique Melody pone una infografía de cómo supuestamente funciona este driver, el de conducción ósea, ubicado estratégicamente para que entre en contacto con una región ósea al estar puestos en nuestros oídos. Pero no, ¿saben por qué no? Porque no vibra el shell o la carcasa del mast al estar sonando. O bueno, sí vibra, porque recordemos que todo sonido se produce porque hay propagación de las ondas sonoras mediante vibraciones, pero no vibra lo suficiente para poder hacer una transmisibilidad de sonido de forma ósea. Lo hace como cualquier otro driver, es decir, por transmisión aérea. Además, Unique Melody describe la construcción de este driver como piezas de cerámica entre dos piezas de metal, que al ser estimuladas por un impulso eléctrico generan vibraciones entre sí, y este a su vez es coaxial o está junto al driver dinámico. Ergo, huele a piezoeléctrico, sabe a piezoeléctrico, suena a piezoeléctrico, es un driver piezoeléctrico. Eso ya lo habíamos visto en ocasiones anteriores, y este driver está dedicado a las frecuencias altas. Aparte, busquen un auricular que de verdad sea de conducción ósea. Esas cosas vibran y vibran, al por mayor. Estos se colocan justo enfrente del trago del oído, estimulando al hueso temporal del cráneo, en otros cuantos, en la apófisis mastoides o incluso en la región occipital. Recientemente salieron unos que son de este tipo. Lo usan mucho los deportistas, un desastre en claridad y detalle, pero la ventaja es que no te aísla de tu medio, algo benéfico si es que estás haciendo alguna actividad al aire libre como caminata o ciclismo. Los implantes cocleares, de hecho, funcionan bajo este principio, ya que la parte del cuerpo encargada de la transmisibilidad y recepción especial de sonido, es decir, a través de vibraciones o transmisión ósea, es justamente la cóclea, y es donde llega a ser el estímulo. Mientras que el oído medio y el externo se encargan del sonido por transmisión aérea o por las vibraciones mediante transmisión aérea. Entonces, este podrá ser mi mejor auricular, pero no por eso negaré la tremenda bullshiteada que te quieren vender. Así es, me acabo de inventar ese término. Es más, es patentado. Ahora, a pesar de ello, no podemos negar que el trabajo sonoro que realiza es espectacular, y precisamente es al punto al que vamos, el plato fuerte de este video. Tratándose del sonido, hay bastantes cosas que comentar, situación que en un auricular de alrededor de $1,700 no se podía esperar menos. Nos encontramos con un audífono con un sonido premium, la claridad, el nivel de detalle son obligados y cumplen plenamente con este sentido. La tonalidad estará muy bien realizada porque, aunque escuche las claras diferencias entre frecuencias, existirá un nivel de coherencia muy alto tratándose de su cuerpo y el timbre que puedan expresarse. Detallaré esto un poco más en unos momentos. Tenemos un auricular de aspecto neutral pero con un toque cálido, sutil, pero identificable, proporcionado un buen cuerpo, bien establecido, robusto, pero que al mismo tiempo es bien refinado y que lo hará y que hará que las notas escuchadas se perciban con gran peso, pero además con un tremendo nivel de detalle. Ya lo he comentado antes y lo traigo a memoria en este momento. Hay auriculares que pueden ofrecer un sonido con bastante cuerpo, pero sacrificando por consecuente nivel de detalle, o lo contrario, expresarán mucho detalle, pero bajo un sentido muy delgado. Aquí presentamos adecuadamente este equilibrio que, como dije en algún video, es una distinción de auriculares que he escuchado en el rango entre los $1,500 y $3,000, y sí, por supuesto que ya he hablado de audífonos que presentan esta característica en un rango menor a $700, pero aquí estamos llevando esto a otro nivel por el refinamiento que podemos conseguir. Sobre la coherencia, algo que llamó bastante la atención es que todas las frecuencias parecen pertenecer en un mismo nivel, y no me estoy refiriendo a lo que normalmente algunos acostumbran llamarle sonido plano, o que no respete adecuadamente el rango dinámico de alguna determinada pista. No, me refiero más en el sentido en que todo parece permanecer en orden dentro del dinamismo que se puede expresar el timbre. Aún dentro de un perfil en U, donde hay claro realce en las frecuencias que describiré más adelante, ese equilibrio en el cuerpo y la tonalidad que da el MEST 2 hace que tenga un muy buen sentido de coherencia y naturalidad. Eso sí, orgánico no lo definiría así. Meloso tampoco, pero sí natural. El soundstage que tenemos aquí es amplio, pero una cosa muy curiosa que sé que podrá sorprender a algunos es que no es exageradamente amplio, solo un poco mayor al promedio.
Auriculares, por ejemplo, dentro de esto es importante mencionarlo. Mi expresión de su momento es porque tal vez esperaríamos encontrar un soundstage exageradamente inmenso al hablar en este rango de precio. Pero no, no ocurre así. Audífonos como Fio FH7, Thea Audio Oracle, Thea FD7, Teen Hi-Fi P2 y 7Hz Timeless resultan tener un soundstage más amplio. Lo que ocurre con Mess 2 es que demuestra que no requieres tener una escena sonora tan inmensa para tener un comportamiento más que adecuado. Demuestra que no siempre se trata de un soundstage masivo. Esto lo vemos en dos parámetros que van de la mano con esta característica, la imagen y el layering, o también llamada holografía. El primero, a pesar de colocarse en un espacio que solo es un poco más amplio que el promedio, a diferencia de otros auriculares, es la precisión lo que lo hace destacar con una distribución concisa. Cada lugar en nuestro escenario suena donde debe de sonar, con una separación instrumental asombrosa, y se explica por el segundo aspecto que menciono, que creo que es un atributo más destacado aún y es uno de los que establece diferencias indiscutibles con auriculares de menos de $1,000, ya que hay un notable sentido de altura y profundidad. La representación de las capas en la escena sonora también la realiza con precisión, ya que no solo identificas lo clásico, es decir, elementos a la derecha o a la izquierda, sino a qué altura, sobre qué instrumento se posiciona, si detrás o delante de, si tienes un grupo de instrumentos en una sola parte de la escena. Esa tridimensionalidad te lleva al lugar donde está sonando el conjunto musical, es lo que te hace sentir que estás en ese momento en el que fue grabado. Todo esto se desempeña de una forma tan distinguida gracias a la cantidad de aire que tenemos aquí. ¿Se puede tener mucho aire sin que la escena sonora resulte exageradamente amplia? Sí, Mest es prueba de ello, tanto Mark I como Mark II, especialmente Mark I, al menos en este sentido. Todo esto que menciono ayuda a que encuentres detalles que anteriormente no habías escuchado porque se encontraban ocultos entre esas capas y capas de instrumentos que pudieran estar sonando. Claro, en ese sentido, destacan más auriculares como QDC Anol VX o Empire Ears Odin. Pero justo denota que estamos entrando en las grandes ligas. Que el auricular resuelva muy bien este aspecto, esta escena sonora, aún sin ser tan amplia, sí, demuestra lo que dije. No siempre se trata de tener un soundstage masivo. Para poder hablar de esta capacidad tan asombrosa que tiene el Mest, traigo a mención algunos álbumes, especialmente uno recomendado por Asonántica. ¡Qué joyita descubrí por ti, eh! Agradezco mucho la recomendación, sé que verás este video. Hounds of Love de Kate Bush, especialmente la primera y segunda canción, Running Up That Hill, y el que le da precisamente el nombre a este grandioso álbum, Hounds of Love. Suenan algunas percusiones en el inicio de ambas y estas escuchan o estas logran oírse detrás del fondo de nuestra escena sonora, con gran profundidad. Resulta una escucha inmersiva, hipnotizante. No lo sé, definiría este álbum como una bohemia ochentera que te transporta inmediatamente a una noche de la década. Mother Stands for Comfort, con ese intro rápido pero con diversos elementos que aparecen en ciertos momentos de la canción, jugueteando en los sentidos del oyente, derecha-izquierda, izquierda-derecha, insisto, todo esto permaneciendo en un tinte ochentero tan bueno. Otro ejemplo, tratándose de Hard Rock, Under Your Skin de Shaman's Harvest, inicia con una guitarra eléctrica en nuestro extremo izquierdo de la escena sonora, mientras que del lado derecho hay unas percusiones. Lo interesante aquí es que dichas percusiones no solo permanecen de este lado, sino atrás, en el fondo de la escena sonora, y conforme va avanzando no solo aumenta en volumen, sino que también va acercándose al plano donde la mayor parte de la escena sonora se muestra, es decir, va recorriéndose de atrás hacia adelante, algo bastante alucinante. En audífonos que no resuelven tan esta holografía o este nivel de holografía, solamente escucharemos que dichas percusiones van aumentando de volumen y nada más. Pruébenlo. Inmediatamente del intro hacen acto de presencia más elementos musicales con mucha energía y que en Mest, al tener una buena separación instrumental, llegas a escucharlo con gran claridad y sobre todo nivel de detalle. Ahora, sobre las frecuencias graves, y ya adelanté un poco con las canciones previas que hablé, tenemos un bajo que pega con mucha autoridad, contundencia, pero sobre todo es un bajo que resulta muy bien texturizado, por lo que tendrás esa energía para los géneros que lo requiera, como metal y sus subgéneros, pero también con la información necesaria para aquellos en donde se necesite ser un bajo más discreto, pero sin perder ese sabor, tal como jazz o blues. Yo no lo calificaría como bajo basshead,
pero sé que a quienes gusten de este perfil estarán muy a gusto con el slam que ofrece Mestost. Por otro lado, esa profundidad con la que impacta también es notoria. Sumamos esos elementos y obtenemos un bajo vivo, detallado, autoritario, pero adecuadamente conducido. La relajación a mi punto de vista es adecuada porque, aun con ese énfasis establecido dentro del área del mid-bass, no resulta tan tardía para ser sangrado hacia los medios. Mest 1 resultaría un poco más maduro en ese sentido sin ese énfasis tan marcado en esta zona, pero como dije meses atrás, buscaba un audífono divertido o lo que más se acercara a este aspecto. Si vamos al sentido enérgico y en la profundidad, Stillwater de Hands Like Houses es una buena forma de explicarlo. Ya he hecho referencia a esta canción en videos previos y es que resulta muy buena para analizar el bajo. Primer tiempo. En la intro, tanto bombo como tom 1 tienen una pegada potente, pero destaco en ambas partes la batería que en Mest 2 se escucha con enorme profundidad y claridad. La distribución de la energía en el upper bass está reflejado en el tom 1, también ayuda a tener un sentido muy texturizado. Mi alma Basshead está contenta con este sentido. Reitero que, sin ser un auricular de este tipo, muestra un buen y claro golpe en el bajo. Ahora, segundo tiempo, en esta misma canción, minuto 2:36. El mismo comportamiento, pero con la rapidez necesaria para que los matices continúen desempeñándose de esa forma, pero ahora en un ambiente veloz, muy breve, pero con la misma profundidad y sobre todo con una relajación adecuada. Ahora, ya vimos cómo se comporta el bajo ante un ambiente enérgico. Vamos a uno que no requiere tanta energía, pero que de igual forma se necesita una adecuada textura para un disfrute y análisis adecuado. Three Children de Aldo Romano. Gracias, mi estimado Tony, que me mostraste esta joya. Bien fue otra canción, pero vaya, es un álbum del que me enamoré completamente. Jazz bastante bueno, suave, enérgico en ciertos momentos, sí, pero rítmico, melancólico incluso en algunas ocasiones. En fin, continuando con esa canción, el contrabajo se expresa con un detalle exquisito cuando sus cuerdas son tocadas, tanto en los momentos donde llega a ser rápido como también en el jugueteo sutil y encantador. Fina textura dentro de ese sentido, especialmente en pizzicatos. Retomaremos un poco en los instrumentos de cuerda en ese audífono un poco más adelante. Pero ahora, sin olvidarnos de subbajos o subgraves y trayendo nuevamente lo que mencioné, cómo la escena sonora se siente con esa profundidad, una canción que resulta un éxtasis cuasi sexual. Oxytocin de Billie Eilish. Suave, suave y muy, muy suave subgrave. Yo lo puedo definir como un subgrave erótico. Otro término que patentaré y que aplica con justa razón en cómo se escucha esta canción en los Mest. Si bien no creo que Mest sea un cañón de subbajos, siento que tiene una cantidad adecuada y, como mencioné, que la escena sonora resulte inmersiva ayuda a que tengamos una experiencia muy, muy, muy buena. En ganancia y tiempo de expresión de subgraves resulta poco menor que Monarch, por ejemplo, pero sinceramente me agrada más ese sabor que deja Mest en estas frecuencias. Una delicia completamente. Y bien, dejemos las exaltaciones y humidificaciones a un lado. Y ahora continuamos con el rango medio, aunque bueno, no dejaré de expresar lo exquisito que también suena este audífono en estas frecuencias. Hay un buen equilibrio en todo el rango por lo comentado en su coherencia. Ninguna parte del medio le quita protagonismo a otro. Todas esas partes conviven en armonía y se sienten dentro de una misma pieza consigo mismas y con las frecuencias limítrofes. Muy buenos matices podemos encontrar aquí. Es un deleite poder escuchar en instrumentos de cuerda donde hay grosor y peso en las notas conviviendo con micro detalle. ¿Eso es posible? Sí, y aquí lo llevamos a otro nivel de lo que ya hemos hablado anteriormente, producto de la cantidad de aire que tenemos aquí. Medios bajos con Leviathan de Therion. En su momento comenté que Monarch, aunque en el rango bajo se expresaba un buen comportamiento, en la transición de medios y medios bajos era algo raro, y esto es por la transición tan abrupta que no dejaba que esa energía ubicada en esta zona se expresara adecuadamente. Y bueno, me refiero más bien dentro de la transmisión de bajos a medios y medios bajos. Por ahí mencioné medios, ¿no? Aquí no ocurre esto. Esa transición está muy bien establecida y lo vemos reflejado en las guitarras eléctricas. Es punto crucial, de hecho, para que suenen como deben con esa energía que requieren. Sin mucho realce, porque ahí ya nos encontraremos con un sangrado evidente, pero sin delgadeza, porque con ello obtendríamos un sonido seco y poco falto de viveza. Los riffs de guitarra se escuchan fenomenales en esta canción al tratarse de los Mest. Por otro lado, las voces de coro que también se alojan en el rango medio-bajo se notan con muy buena claridad.
y con profundidad, al menos en esta canción, porque así requiere serlo. En medios propiamente dichos, continuamos con esa presentación con claridad, buen cuerpo y adecuado nivel de detalle. Adoro escuchar guitarras con esos audífonos porque es tal la resolución que da que es descubrir matices dentro del mismo matiz. Muy refinado ese sonido. Lo escucho en una enorme cantidad de canciones que no creo que terminaríamos este video, pero como muestra, una sola. Harmony Hall de Switchfoot. Recorriendo casi toda la escala musical en su intro con la guitarra, no de forma ortodoxa, sino en un vaivén. Es un muy fino detalle que puede llegar a escucharse. Ahora también, los boleros de Café Quijano son preciosos, sentimentales, vívidos. Ahora, esta no se la esperan. Vicente Fernández con un millón de primaveras. El mariachi llegó a ser un género que antes ni me asomaba. Y entrando a la audiofilia, llegué a apreciar como ningún otro. La orquestación tan preciosa que tiene, tanto el guitarrón como el violonchelo, violines, y estos últimos resultan muy sentimentales. Tanto detalle que el Mest hace destacar. Otro instrumento que casi no refiero, pero aquí quiero traer a mención, el acordeón. Muy rítmico, juguetón, pícaro, presentado en tiempo y forma, expresado especialmente en nuestro lado derecho de la escena sonora. Y por supuesto, cómo dejar a un lado el bozarrón del buen Chente. Con sentimiento en esos increchendos de golpe, bien sostenidos y controlados. Así es, amigos, juntamos a Chente y a Therion en un mismo video. Sobre medios altos, una situación que me agrada bastante es que de igual manera se presenta con muy buena claridad. Conservamos aquí también el micro detalle. La proporción de energía establecida aquí se mantiene en forma adecuada para seguir conservándose, pero sin reflejar algún punto estridente, fatigante o inclusive molesto. Lo destaco porque normalmente ciertos audífonos conservarán una buena cantidad de energía en ese punto, pero llegará un punto en donde se llegan a descontrolar, incidiendo en picos que hasta en ciertas ocasiones resultan agresivos. Hay muy buena energía, sí, pero buen refinamiento para que estos artefactos indeseados no lleguen a ocurrir. Pasa las pruebas de fuego clásicas del canal como Taylor Swift con Enchanted, donde el coro resulta muy complicado que no exprese sibilancias, salvo que resuelva bien este aspecto ese audífono. Stillwater nuevamente en el coro final por esta misma situación. De igual forma, este fenómeno podría ocurrir en muchas canciones de metal, especialmente si hablamos del uso de guitarras eléctricas distorsionadas que muestran un registro muy alto. Pero vamos a un ejemplo aún más difícil, no solo porque una gran parte de la canción muestra una ganancia considerable en registros de 2 a 4 kHz, sino también porque hay elementos que están trabajando al unísono y en audífonos que no sean tan bien resolutivos llega incluso a congestionarse y por consecuente distorsionarse. Across the Oceans of Time de Ramin Djawadi, de la banda sonora de Eternals. Fanáticos de Game of Thrones recordarán el nombre de este compositor. Enchina la piel por completo. La parte difícil está luego del minuto 2.51, en donde el volumen del coro que está cantando se llega a incrementar junto con los demás instrumentos. Incluso los registros pasan de los 6 kHz, entregando una sustancial cantidad de información, pero aquí en este caso con los Mest, con limpieza. Sí, otros audífonos de los que he hablado, muy pocos en realidad, resuelven bien esto en esta canción, pero con cierta dificultad. Aquí no pasa esto. Ahora, sobre otras frecuencias algo complicadas de lograr por su propia naturaleza, también tienen un excelente comportamiento aquí. Continuaremos con una generosa cantidad de aire, lo que le dará a los agudos un sentir pulcro, cristalino, vívido, con sumo brillo en su buen sentido. Es que a veces lo brillante es tomado como estridente o incluso agresivo, que es lo que lo hace que esos agudos no se acerquen a estos aspectos a pesar de su carácter, que no es nada tímido y que es muy expresivo. Su cuerpo, con buena definición, Mest 2 logra realizarlos de muy buena manera y a un nivel sustancialmente mayor a lo ya escuchado. Instrumentos de viento se escucharán con mucha solvencia, libres y con una buena cantidad de aire para favorecer en gran manera en la forma en cómo se llegan a mostrar. Campanas, por ejemplo, y platillos tienen su punto en tiempo y también en forma con muy buena limpieza. Con intensidad, sí, pero sin resultar incisivos. Cuerdas como violines se revelan dulces, sentimentales, con tantos matices que en notas altas no llegan a distorsionar o incluso si llegan a ser numerosas. Agudos con buena energía para disfrutar y analizar al mismo tiempo. Uno de los comentarios que a mí me preocupaba es que alguien había comentado que había encontrado cierto nivel de fatiga en algunos aspectos, sobre todo con el JBR-8, cosa que no ocurrió conmigo aún con estas pruebas de fuego.
Ahora, vamos con un ejemplo. Living in a Dream de Finger Eleven, una tonada de rock que se expresa enérgica en instrumentos y voces. Al inicio con un sentido rítmico, un tanto despacio y que gradualmente va aumentando en intensidad, especialmente al llegar al momento del coro. Justo esa parte es la que nos interesa para describir a los agudos. En esa parte del coro es donde los platillos se expresan con tal energía, ritmicidad y control para no mostrar artefactos molestos. Ese es un punto bastante agradable. Bajo lo que he escuchado, es difícil de lograr ese aspecto. Y no es que en otros audífonos esta canción no se escuche bien, porque sí, lo hace. Pero aquí salen a relucir los agudos. Previo al coro que describo que siento que es la mejor parte en agudos, también notamos el trabajo del hi-hat en un ostinato, el cual, es así, queda algo oculto en audífonos de menor rango. Aquí no, aquí lo distingue sin problema, con buen detalle y claridad. Mi único pero es que los agudos, sin expresarse artificiales, son los que podrían percibirse aún menos orgánicos de lo que ocurre con el resto del espectro sonoro. Timbre clásico, aunque no tan clásico en este caso afortunadamente, de electroestático y piezoeléctrico. Buena resolución, sí, buena limpieza, muy buen cuerpo en agudos sin sacrificar textura, pero ahí es donde podría faltar un poco más de organicidad si nos ponemos muy exigentes. Entonces, es un audífono que a mi consideración resulta bastante completo, con más energía de la que puede entregar Mest 1, que bien, no se escucha como una evolución, sino como una presentación aparte con una esencia similar. ¿Buscas un tono más audiófilo? Mest 1 es la elección. Si acaso la diferencia que noto es que me hace poner al Mest 2 por encima del 1 es la resolución, el equilibrio que deja entre un sonido enérgico, corpulento, vívido, contra un sonido con una tonalidad un poco más madura. Por otro lado, hace una muy buena sinergia con las puntas de Asla Zetna, la Shellaste, que mostré que vienen incluidas en este audífono, ayudando a tener un sonido aún más refinado que como lo expresan las puntas de silicón. La pega en el bajo continúa siendo imponente, sí, pero mejor controlada. Es una recomendación usarlos con esas puntas, las famosísimas Shellaste. Ahora, regresando a lo que considero que es un auricular, dentro de ese punto es muy completo para mí, es la razón por la cual lo considero mi endgame dentro del aspecto divertido. Que, ojo, no es su perfil en sí, pero sí lo que se acerca a este rubro. Mucho cuerpo, pero enorme nivel de detalle gracias a esa cantidad de aire que permite que la separación instrumental se dé de la mejor forma posible. Entonces, siendo mi endgame, ¿es el mejor audífono que he escuchado? Bueno, veamos en qué parte de mi top personal lo posiciono. Sé que muchos pudieron intuir desde que mencioné algunos auriculares que, por supuesto, Unique Melody Mest Mark II no son los mejores que he escuchado. Dentro de varios aspectos, tratándose de mis gustos personales y presupuesto, es que los defino dentro de ese aspecto. Empire Ears Odin tiene un bajo impresionante, no en cantidad, sino en la enorme cantidad de detalle que pude haber escuchado de él. En otra instancia, ¿recuerdan lo que dije sobre los agudos de los Mest 2 que bien necesitarían un poco más de organicidad? Pues justo QDC Anole VX cumple con esa característica. Hay más detalle, más energía, mayor claridad y mayor coherencia hablando de la segunda mitad del espectro sonoro. Aún estoy por definir, hablando de otro auricular, si Monarch Mark II lo consideraría mejor o en un mismo eslabón con sus claras diferencias, porque sí, ya pude escucharlo. Esas maravillas y muchas más pude escucharlas gracias a un amigo, Rafa Fuentes, quienes muchos en el medio podrán reconocerlo y que agradezco mucho la oportunidad de esta clase. Pero sabes, el posicionamiento que yo les doy dentro de esto y sobre todo el definirlos como mi auricular predilecto, como endgame, puede no ser el tuyo. O mejor dicho, no tiene por qué ser el tuyo. En lo personal, es un auricular que me hizo decir hasta aquí es lo que puedo y quiero gastar en un audífono. Y eso no directamente involucra el fin del camino. Simplemente es el auricular que me trajo esa satisfacción por cumplir con la mayor parte de los rubros que buscaba en un audífono. Y el haberlo encontrado al fin no quita el hecho que reconozca, uno, que hay mejores auriculares, porque este Mest es parte de la punta del iceberg, de un iceberg que alcanza profundidades más intensas en un mar inmenso, y punto número dos, que auriculares más baratos no han dejado de sorprenderme. Recientemente vimos uno, mis amadísimos Timeless, y por ello hace un momento comenté que el considerar al Mest 2 con este concepto tuvieron que ver dos puntos, mi gusto y presupuesto.
¿Hay audífonos mejores que los tuyos? Sí, esa es una verdad innegable. Y sí, hay maravillas en un rango de precio asequible, pero no se comparan al high-end por más que te quieran vender esa idea. Pero sabes, el mundo no se acaba si no lo tienes. Y puedes disfrutar tu música sin tener lo mejor de lo mejor. La audiofilia está llena de muchos vicios, bastantes vicios. Es bello tener una gran variedad de sonidos, sin duda lo es, y lo digo desde mi punto de vista muy personal, porque creo que así puedes aprender bastante sobre distintas firmas, sobre qué es un sonido cálido, más neutral o frío, en fin. Pero también esto se trata de disfrutar. Ese es el fin. Y créeme amigo, si estás obsesionado con conseguir lo mejor, no lo tendrás. Porque ese es un mar repleto de posibilidades y joyas ocultas o de muy difícil acceso, y porque también la tecnología va avanzando. No te apresures en conseguir el hype del momento, porque en poco tiempo habrá algo mejor. Disfruta tu música. Es el motivo por el cual este proyecto, este canal, tendrá su fin. No se alarmen, aún tengo cosas por revisar como para 2 o 3 meses de contenido prácticamente. Así que, bueno, ya en su momento, en un video muy probablemente, explicaré mis razones para irme de esta plataforma, pero adelanto, tiene que ver con lo que estoy hablando en este momento. Disfrutar la música. Unique Melody Mest Mark II es un auricular grandioso, es el mejor que tengo, pero no el mejor que existe. Reconocerlo es bonito y está bien. Si llegaron hasta aquí, les agradezco por ver este video. No olviden apoyar con una manita arriba. Manténganse al tanto de lo que viene y, bueno, si veo suficiente apoyo en este video, cerraremos con broche de oro con los Monarch Mark II. Es en serio. Si no, bueno, ni modo. Cuídense mucho, por favor. Nos vemos en la siguiente charla y con las demás sorpresas que quedan aún pendientes.